En total, fueron 26 estudiantes que participaron en el proceso de formación del Grupo Cívico Juvenil Guardianes del Turismo y Patrimonio Nacional, que hoy son los llamados a ser los protagonistas de un turismo responsable en nuestra localidad. Este es un proyecto que se ejecutó en 7 municipios del departamento de Antioquia. Primeramente quiero resaltar y agradecer a todos los padres de familia que le dieron la oportunidad a sus hijos de participar. Asimismo que la administración municipal, gremios afines del turismo y a la institución educativa Nuestra Señora del Pilar, que nos abrió las puertas para desarrollar este programa, que se destaca por aportarle a la sociedad la construcción de nuevas generaciones que valíen la opción de ser mejores ciudadanos, asegurando así una convivencia segura y en paz. Se pretende con estas capacitaciones fortalecer los valores soportados en el humanismo para que los niños, niñas y adolescentes estén en la capacidad de resolver sus diferencias empleando el diálogo, más no el conflicto, como herramienta de solución, orientando así las capacidades de liderazgo, solidaridad, respeto por los demás y por sí mismo. La participación de los jóvenes se enmarca en un modelo que constituyen actividades pedagógicas extracurriculares a las impartidas por la institución educativa, enfocando el aprovechamiento del tiempo libre de aquellos estudiantes, permitiendo complementar la formación blindada por la familia y por la escuela en un ámbito social, ambiental y comunitario, los cuales quedan con el firme compromiso de multiplicar a la comunidad antioqueña y los visitantes el amor y el respeto por las riquezas patrimoniales, culturales y tradicionales que han sido convertidas a través del tiempo y se han convertido en un destino turístico para Guatapé, que por sus características es uno de los sitios más visitados del departamento de Antioquia. Es un programa súper chévere que nos permite interactuar con el municipio y aprender cómo lo podemos cuidar y cómo nos podemos favorecer sobre el turismo nosotros los jóvenes. Nos parece súper chévere que la Policía Nacional nos tenga a nosotros en cuenta y podamos interactuar con ellos en programas lúdicos que nos enseñen mucho más sobre nosotros como municipio. Entonces, ¿con qué fin se hace eso? Con el fin de que estudiantes de entre el grado 9, 10 y 11 puedan participar dentro de estos procesos, teniendo en cuenta que no solamente pues, es un municipio turístico, sino que sean veedores de una u otra manera del desarrollo de la actividad de manera organizada, de manera responsable, que cuiden del destino, sensibilizar un poco a cada uno de los turistas, pero más que sensibilizar, también generar esa apropiación del mismo habitante frente al municipio, frente al cuidado del territorio, frente al ser conocedores de la historia para finalmente defenderla frente a esos operadores que muchas veces vienen a contar una historia que no es. Entonces con ese fin se hizo ese trabajo, se inició todo el proceso todo este año, se capacitaron a estos jóvenes, generales como ese empoderamiento como tal de esta actividad turística y ellos se capacitaron, vienen desarrollando diferentes actividades, vienen participando de cada uno de los eventos que se vienen desarrollando y hoy se gradúan estos 26 jóvenes. La idea es que ellos van a continuar con ese proceso, ellos aquí no terminan el proceso, sino que se les abren nuevas puertas, no solamente por el tema de certificación y reconocimiento que reciben de parte de la administración, sino también desde la Policía Nacional, también se les abren puertas en el tema educativo, en el tema de oferta educativa, en el tema de que se puedan ir graduando por ciclos propedéuticos y que finalmente puedan ir laborando y estudiando también. Entonces es una gran oportunidad, es un reto que tenemos como municipio de generar ese empoderamiento donde no solamente lo hacemos con el tema de guardianes de turismo, sino que se vienen haciendo unas inversiones en todo el tema cultural, en todo el tema de historia, ya se vienen documentando muchas más cosas del municipio que antes no habían, entonces ya por lo menos tenemos unos soportes en que basarnos y demás, entonces con este fin se hacen todas esas actividades, todas estas acciones, no solamente está el tema de guardianes del turismo, sino otra serie de actividades que van articuladas con otras dependencias, con otras instituciones. Entonces, desde la administración en cabeza del señor alcalde, estamos muy comprometidos con todo el tema local, con todo el tema de historia, con todo el tema de desempoderamiento, para continuar fortaleciendo el territorio.